Estos relatos nos han transmitido una visión actual del autismo, de los problemas que suponen para las personas que padecen trastornos de esta naturaleza y lo que representa para las familias tener una persona con TEA. Hemos podido constatar los grandes cambios que se han ido produciendo en los últimos años en cuanto a la incidencia de esta realidad y cómo han evolucionado los conocimientos y el tratamiento de estas personas, así como su percepción por la sociedad cada vez más sensibilizada. Los servicios dirigidos a las personas con autismo han ido evolucionando en consonancia con los avances y podemos afirmar que en la actualidad contamos con centros inclusivos, como los de la Asociación Nuevo Horizonte, la Asociación Antares, de CEPRI, del IPP Quintero Lumbreras, de Araya, de la Fundación Aucavi, todos ellos concertados con la Comunidad de Madrid, que están dando respuesta a las necesidades individuales de las personas con TEA y sus familias, promoviendo su desarrollo personal e integración social. Además, estas asociaciones, al igual que las de nueva creación, ProtégeDE y Afaya TGA, están incorporando el enfoque de derechos que promueve la Convención de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad. Del mismo modo, la Federación Autismo Madrid brinda un servicio de información y asesoramiento con el apoyo y el respaldo de la comunidad, abierto tanto a las entidades miembros de la Federación como a los profesionales del sector, pero también abierto a cualquier persona o familia que se enfrenta al fenómeno del autismo y necesita acompañamiento, asesoramiento y guía para conseguir los recursos suficientemente para el día a día. En esta superación de la visión exclusivamente asistencial que promulga la Convención, nuestros servicios y programas son referentes en I+D y en innovación hacia modelos más sostenibles de atención y que tienen en cuenta la especificidad del autismo y por ello deben ser merecedores de todo el respaldo del ámbito político público. No hacerlo así, no contar con este respaldo, supondría retroceder de nuevo hacia una visión asistencial del autismo, echando por tierra todos los logros alcanzados en los últimos años. Estos logros han permitido que cada vez más personas con autismo vayan integrándose en la vida normalizada, en esferas como el ocio, el deporte o el trabajo, y disfrutando de su independencia en los hogares. Me preocupa que en un contexto de crisis como el que vivimos no se considere prioritario continuar en este camino iniciado hace muchos años y que está empezando a dar sus frutos. Las generaciones actuales ya han recibido mayores estímulos, están más preparados para la inclusión efectiva en la sociedad, lo que constituye uno de los derechos fundamentales para las personas con discapacidad. Esperamos que en el Plan de Acción Regional para Personas con TEA, que irá incluido en el tercer Plan de Acción para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, contengan aquellos objetivos y acciones que consideramos necesarios para optimizar, coordinar y mejorar los recursos existentes, para alcanzar en una transversalidad efectiva y en la plena integración e inclusión de las personas con TEA. Teniendo en cuenta la coyuntura actual de crisis, creemos que hay que potenciar los servicios existentes para las personas con TEA, los centros ocupacionales, los centros de día, los centros especiales de empleo, los empleo con apoyo, dando prioridad a sus necesidades de apoyo, introduciendo la necesaria flexibilidad, así como que las subvenciones en los centros, para facilitar la creación de sinergias entre ellos y dotarlos de los recursos que precisen para que puedan adaptarse de forma eficaz y coherente con la realidad y las necesidades específicas actuales de las personas con TEA. Y ya por último, quiero agradecer también al Ayuntamiento de Madrid por el programa Madrid, un libro abierto, del que participamos los centros de autismo, y rogamos que no se recorten las actividades a las que podemos optar, como los dos últimos ejercicios, y por el contrario se amplíen, porque son de gran ayuda para la inserción vecinal y comunitaria de nuestros hijos. Este acto, enmarcado en los Días Europeos del Autismo, no podía sin concluir, sin pediros a todos los presentes un aplauso para todos aquellos que han hecho posible que Cuéntame el Autismo sea un completo éxito. Gracias a todos.